Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto de ley de reconocimiento de los derechos a la identidad de género e igualdad. Este proyecto tiene como objetivo eliminar la incongruencia en la cédula de identidad para que armonice los conceptos de sexo, identidad de género y transexualidad en concordancia con la doctrina en derechos humanos. Este proyecto además pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y esta realizó una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual ya emitió el respectivo pronunciamiento técnico. Para comprender mejor los alcances e implicaciones prácticas de este proyecto de ley, estamos hoy en la presencia de tres personas que han aceptado acompañarnos en Irreverencias y que son personas expertas en esta materia. Ellas son Mariela Castro, quien es politóloga del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, Mar Fournier, quien es docente de la Universidad de Costa Rica y además activista en Hombres Trans de Costa Rica, y María Quesada, quien es letrada abogada del Tribunal Supremo de Elecciones. Mil gracias por acompañarnos en Irreverencias. Muchas gracias a ustedes que están siempre con nosotros y que nos pueden llamar al 25 11 15 15. Estamos en vivo. 25 11 15 15. Puede también comunicarse mediante nuestra página de Facebook Irreverencias para que haga sus preguntas y comentarios en torno a esta ley que ha causado tanta polémica, pero que es tan importante. ¿Pueden explicarnos cuál es la importancia de esta ley y de este proyecto? Porque en realidad es un proyecto y todavía que aspiramos a que se convierta muy pronto en una ley. Así es. Bueno, distintos países han ido avanzando hacia leyes de este tipo y en nuestro país estamos en el momento de tomar una decisión que vendría básicamente a resguardar los derechos de las personas trans, que tiene que ver con, hay dos aspectos, digamos, importantes que se plantean en este proyecto. El primero tiene que ver con el nombre. Las personas trans, bueno, todas las personas somos registradas con un nombre, y este nombre, en la mayoría de los casos, está acorde con el género con el cual nos identificamos. Es decir, nacemos con ciertos genitales, y si es una chiquita nos ponen un nombre de chiquita, si es un chiquito nos ponen un nombre de chiquito, y así crecemos, ¿verdad? Pero las personas trans somos personas que no nos identificamos con ese género que nos asignaron en función de los genitales con los que nacimos, y por eso los nombres que llevamos y con los que estamos registrados no son los nombres que nos identifican, y que muchas veces incluso son incongruentes con cómo nos vemos, ¿verdad? Porque por la forma en la que nos vestimos, porque llevamos tratamientos para ir modificando nuestros cuerpos, etc. Entonces, este proyecto lo que plantea es la posibilidad de algo que hoy no es que no se hace en el país, pero hay que hacerlo por la vía judicial, que es cara, es lenta y no siempre sale favorablemente, que es poder cambiar el nombre a el nombre por el cual sí nos identificamos. Y lo otro que plantea es, y que no necesariamente vienen juntas las dos cosas, ¿verdad? No es un combo, es que también las personas trans que así lo deseen puedan cambiar en el registro también y en su acta de nacimiento el sexo registral, ¿verdad? Que es esta letrita que tienen atrás las cédulas, que es una F o una M, que muchas veces a la gente se le olvida que eso está, pero a las personas trans lo tenemos presente porque eso nos genera trabas todos los días para obtener un trabajo, para poder llevar un uniforme en una institución educativa, en general para distintos ámbitos de la vida. Y entonces son como esas dos grandes cosas las que plantea el proyecto, el cambio en el nombre y el cambio en el sexo registral por la vía administrativa, un trámite gratuito, rápido, etcétera. El Tribunal Supremo, María, ha ya ha hecho su pronunciamiento en torno a este proyecto de ley. ¿Cuáles son esos aspectos más relevantes? Pues sí, en realidad, en julio del 2016, la Asamblea Legislativa hizo una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, a los magistrados del tribunal, justamente para que se pronunciara sobre el contenido del proyecto. Esta consulta es, vamos a ver, es un procedimiento que la misma Constitución establece. La Constitución indica
que cuando se trate de, cuando son proyectos de ley donde se trata materia electoral o del giro competencial del Tribunal Supremo de Elecciones, se le ha de consultar de manera obligatoria. Entonces, este es un caso de estos en los que la Asamblea le solicitó al Tribunal un criterio técnico jurídico. De hecho, en este campo, cuando el Tribunal tiene que emitir un criterio, ese criterio es técnico jurídico, como órgano técnico jurídico. En efecto, el Tribunal entró a conocer en su oportunidad el proyecto, que además, si se me permite extender un poco lo que indicó Mar, hay un aspecto interesante que el proyecto introduce, y es que independientemente del cambio que se produce en vía administrativa, que en vía administrativa significa que se hace ante el registro civil, que el registro civil es una dependencia del Tribunal de Elecciones, y como lo decía Mar, ya no se hace frente a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, ante un juez. Entonces, a partir del proyecto, y es muy importante detallar, es que todas las responsabilidades y las obligaciones que tenía la persona antes de cambiar de nombre, antes de solicitar este cambio de nombre, se mantienen inalterables. Eso significa que si la persona tenía una pensión alimenticia, por ejemplo, tendrá que seguir respondiendo por la pensión alimenticia. ¿Por qué razón? Porque el proyecto establece que aunque se cambie el nombre, que aunque haya una rectificación del género, la cédula se mantiene inalterable. El número se mantiene. El número de cédula se mantiene inalterable. Entonces, responsabilidades anteriores de cualquier índole van a seguir, existiendo en función de que el número de cédula no se modifica. En su oportunidad, cuando el tribunal hace el análisis, en realidad los magistrados del tribunal no objetan el contenido del proyecto. Los magistrados entienden que en realidad el cambio en la forma en que una persona quiere ser identificada o quiere ser nombrada por parte de terceros es algo que no genera ninguna distorsión ni genera ningún trastorno desde la perspectiva registral, que es para todos los efectos la perspectiva que tiene que ver con el trabajo, con la función del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces el tribunal pues no se opone en función de que no se causa ninguna distorsión. Además, también los magistrados del tribunal entienden que en realidad este proyecto tiene la virtud de que permite extender el ejercicio del derecho a la identidad de manera tal que la extiende al cúmulo de derechos humanos, de manera tal que la persona puede identificarse con lo que siente y con lo que ella autopercibe de sí misma. Vamos a un corte y estamos de regreso en un minuto y medio en Irreverencias para continuar con este importante tema. Recuerde que nos puede llamar al 2511-1515, estamos en vivo hablando sobre el proyecto de ley de identidad de género. Gracias por haberse quedado ahí y continuar con Irreverencia. Llámenos al 2511-1515. También se puede comunicar mediante nuestra página de Facebook. Estamos hablando del proyecto de ley de identidad de género. ¿Cuál es esa importancia de la vida, en la vida cotidiana de las personas trans de la para la aprobación de este proyecto? ¿Por qué es tan relevante? Hay muchas personas que no están de acuerdo y piensan que tiene algunas amenazas a la situación actual de la familia, ¿verdad? Y en realidad, ¿cuál ha sido esa motivación más importante? En realidad, nosotros defendemos este proyecto porque consideramos que este proyecto salva vidas. En este país, la expectativa de vida de las personas trans es 35 años. ¿En Costa Rica? En Costa Rica. 35 años no es ni la mitad de la expectativa de vida de una persona cisgénero, que son las personas que no son trans, ¿verdad? Como la mayoría de la población. 35 años, yo en 3 años cumpliría mi expectativa de vida. Y esto es así porque hay un montón de condiciones adversas para las personas trans
para poder estudiar, para poder obtener un trabajo, porque además sin un título es aún más difícil, porque hay un montón de violencia y de transfobia que se sufre en las calles, pero también en las casas, también en las escuelas, también en los centros de salud. El acceso a la salud es dificilísimo, por un lado porque la gente no, el personal de salud no está debidamente capacitada y sensibilizada para esto, pero comienza desde el momento en el que alguien va a una cita y la llaman por el nombre registral que no la identifica, y desde ese momento muchas veces es una chica trans que está esperando la cita con la ansiedad, que sintiéndose mal y tal, y la llaman por un nombre de hombre y ella no se levanta y ya perdió esa cita y perdimos a esa persona. Y así hay un montón de personas que no están accediendo a los servicios de salud digamos en todas las áreas de la salud. Entonces, lo mismo pasa en las escuelas, en colegios, la deserción en la población trans es altísima, y nosotros nos gusta decir que no es deserción, es expulsión, el sistema expulsa, porque no te permiten ir con el pelo largo siendo una mujer trans, porque te llaman por el nombre femenino siendo un hombre trans. Y entonces este proyecto lo que viene a hacer es a poder realmente equiparar la identidad de cada persona con los documentos de identidad. Hay cosas que ya tenemos, por ejemplo, y que tienen un valor legal, como el conocido como, que se consigna en la cédula. Sin embargo, si ustedes ven una cédula de una persona trans, el conocido como viene en pequeñito, y siempre hay que explicarle en todas las ventanillas a las que uno va, en todos los comercios a los que va, por favor, llámame por el nombre que dice abajo, no por el que dice arriba, y la gente se confunde y no entiende muy bien. Entonces, bueno, un poco esto viene a resolver esta situación, que ya hay un avance, pero que necesitamos como también estandarizarla y permitir que las personas puedan hacer este trámite, además de forma gratuita, sencilla, rápida. Con la aprobación de este proyecto, Mariela, ¿qué proceso seguiría en caso de que se aprobara, y que así esperamos que suceda? ¿Qué proceso seguiría el Tribunal Supremo de Elecciones? Bueno, igual que cualquier proyecto de ley, ¿verdad? Cuando ya se convierte en ley, obliga no solo al Tribunal Supremo de Elecciones, sino a una diversidad de instituciones a efectuar cambios, pues, de orden reglamentario, que tal vez María eso podría ahondar, pero evidentemente el tribunal tendría que, desde el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que es el área donde yo trabajo, hacer todo un proceso informativo y formativo al respecto, ¿verdad? Como ya Mar señaló, pues existe un amplio desconocimiento que lleva a que este tipo de temas tengan cierta resistencia social. Bueno, pues el tribunal tendría que hacer un esfuerzo bastante grande desde la parte formativa e informativa, ¿verdad? Pero hay una cosa, Maricel, que yo sí quisiera tocar, y es que estos proyectos de ley no surgen de la nada, surgen de una necesidad de ciertas poblaciones, como ya Marc lo explicó, pero también las instituciones, y voy a referirme específicamente al tribunal, hacemos cambios amparados en esta concepción, que el tribunal lo dice en esta consulta que le hacen, como ya María lo dijo, que el tema de la identidad es un derecho humano. Y parte de esa visión el tribunal, y al mismo tiempo ha hecho una serie de esfuerzos que no son recientes. Desde 2010, por ejemplo, el tribunal, con su reforma al reglamento de fotografía de la cédula, estableció que la imagen fuera coincidente con esa identidad de género autopercibida y con la que las personas se reflejan. Que eso fue, digamos, una ruptura cultural importante, pero además un paso de avanzada en ese sentido, sobre todo para la población trans. En 2016 nuevamente vuelve a hacer una reforma para que el concepto de género registral se cambie por el de sexo registral, ¿verdad? Que es un paso, digamos, previo a esto que el proyecto de ley establece, y es que exista esa diferencia clara entre qué es sexo y qué es género. También en 2016 crea el tribunal, aprueba la política de no discriminación por orientación sexual e identidad de género dentro del tribunal, que ha hecho, digamos, un cambio importante, sobre todo con el funcionariado electoral. Hacer transformaciones culturales va más allá de que se dicten leyes
son necesarias y son fundamentales para ser el resorte que obligue a veces a esos cambios culturales. Pero el tribunal desde adentro lo que ha hecho es un proceso intensivo de formación a todo su funcionariado de cómo tratar en el respeto, ¿verdad?, y en la tolerancia, no solo a la población trans, a la diferente cantidad de poblaciones que atiende el tribunal por ser registro civil, ¿verdad?, a la población con discapacidad, a la población indígena, a la población afrocostarricense, a las mujeres, ¿verdad?, que aunque no somos una minoría, pero también ha existido históricamente un tema de exclusión, pero ha hecho un esfuerzo importante en trabajar con sus funcionarios y funcionarias el tema de atención sobre todo a la población trans. Y otro tema que es importante es la creación de la unidad de género, ¿verdad?, que viene a impulsar todo este tema y toda esta transformación formativa y educativa al interior del tribunal. Nos están llamando, muchas gracias por estar con Irreverencias, por llamarnos al 2511-1515 y formular sus preguntas y observaciones. Mari Carmen de Cartago dice ella que al cambiar de nombre se podrían dificultar procesos burocráticos y de administración para las instituciones públicas. Pregunta, ¿no entorpecería los procesos? En realidad no, porque eso también está contemplado en el proyecto, se cambia todo y se instruye a las instituciones, pero además la mayoría de instituciones públicas en este momento ya usan un sistema digital, y en este sistema digital ya están jalando el conocido como, y por eso es que tanto el MEP, la Caja, el IMAS, montones de instituciones públicas están utilizando el conocido como. Entonces, en el momento en el que el nombre registral cambia, y como ya hay personas que lo han cambiado, también cambia en el sistema electrónico y esto queda así ya en los sistemas de las instituciones. Uh-huh. Nos está escribiendo también Catalina, quien ella escribe desde Monte de Oca y dice que ella tiene un problema con el nombre que no le gusta. ¿Y por qué si a ella no le gusta su nombre no puede hacer el cambio y las personas LGTBI sí lo pueden hacer? No sé si quieren contestar ustedes, pero ella sí podría cambiar su nombre. Claro. Sí, en realidad la normativa sí permite hacer esos cambios de nombre. ¿Y lo puede hacer en el registro? No. Como usted hoy en día tiene que ser un proceso. Hoy en día cualquier cambio de nombre tiene que hacerse ante un juez de la República. Uh-huh. El Código Civil es el que establece cuál es el procedimiento. Entonces, aunque es un procedimiento que no es tan complejo, pero desde luego sí tiene que acudirse a estrados judiciales, porque el registro civil en este momento puede hacer pequeñas alteraciones de un nombre. Por ejemplo, a usted la nombraron Carolina, pero se lo pusieron con C, y usted en realidad quería que fuera con K. Entonces, hay pequeñas modificaciones, pequeñas rectificaciones que el registro civil del Tribunal Supremo de Elecciones sí puede efectuar. Pero cuando lo que se quiere es hacer un cambio absoluto de nombre, entonces sí tiene que acudirse a la vía judicial. Es una vez que se tiene una sentencia judicial que el registro civil puede hacer una modificación de un nombre. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte y estamos de regreso en un minuto. Quédese allí, no se mueva, quédese con Irreverencias. Gracias por continuar con Irreverencias. 2511-1515, llámenos, haga sus preguntas y sus observaciones. Estamos hablando del proyecto de ley de identidad de género. Mariela Sánchez, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya llamado desde Cartago, y dice que cómo pretenden blindar, asegurar este proyecto de ley en el momento que se convierte en ley para que sea realmente aplicado, uh-huh, implementado, dice ella. Pues esto por ahora es un proyecto, falta que se apruebe en la Asamblea Legislativa, pero una vez que se apruebe, se convierte en ley, y como se convierte en ley, pues ya es efectivo. O sea, habría es de acatamiento obligatorio, sí, para todas las instituciones probablemente que se ven involucradas. Habría un momento, o sea, una transición mientras se acomodan, uh-huh, las instituciones, pero... Usualmente las leyes tienen una cosa que se llama transitorio, que sí, es para darle tiempo a las instituciones de hacer las modificaciones y los cambios necesarios para poder aplicar una ley, esta o cualquier otra que se dé. De hecho, sí, aquí este dice caso, 3 meses posterior, sí, a su el Tribunal de Elecciones debería de hacer precisamente las reglamentaciones del caso en esos 3 meses, uh-huh, una vez que se aprueba la ley y se publica. Uh-huh. Cristina, quien también nos está llamando, dice que si el cambio se puede hacer en personas menores de edad o solo con las personas mayores de edad.
Este proyecto está contemplado y lo dice explícitamente para personas mayores de edad. Eso no quiere decir que no exista la transgeneridad en personas menores de edad, pero este proyecto lo estipula para personas mayores de edad. Una vez que se cumplen los 18, se puede hacer el cambio. De hecho, la propuesta del proyecto establece requisitos muy, muy básicos. Sí. Básicamente ser mayor de 18 años, presentar una solicitud requiriendo el cambio o la rectificación según corresponda. En realidad es un procedimiento muy, muy sencillo. Y tal vez aclarar que se puede hacer una vez, ¿verdad? Eso también es importante, porque a veces la gente piensa que es como que hoy me siento que me llamo Juan y mañana Pedro y cada vez. No, el cambio se hace una vez. Una sola vez se solicita y se hace. En el caso de que se quiera revertir, tendría que ser ya en estrado judicial. Ahí tendría que volver al... Sí, al ¿No tiene que presentar judicial. Algún documento médico? No, eso también está estipulado. Esta es una ley que se alinea con las leyes más progresistas que se han aprobado en el mundo. Y dado que en nuestro país el Colegio de Psicólogos se ha pronunciado diciendo claramente que la transgeneridad no es una enfermedad, no puede ser diagnosticada, no se pide ningún tipo ni de dictamen médico, ni tampoco se pide que la persona haya hecho necesariamente intervenciones en su cuerpo, porque primero esto es una decisión de cada quien, pero además son procedimientos que en este momento pueden ser muy caros y que necesariamente las personas pueden o quieren hacer. ¿Perjudica a alguien? Hay personas que no están de acuerdo y tienen argumentos a que... Incluso a veces en un poco de broma, es que si yo hoy amanezco sintiéndome hombre o amanezco sintiéndome mujer y entonces puedo cambiar, ¿tiene realmente algún perjuicio para alguien en nuestra sociedad? Yo como desde las personas trans puedo decir que quienes, sobre todo quienes toman esto en broma, ¿verdad? En chiste o hablan de caprichos, realmente no están informadas y yo les invito a informarse. A conocer a las personas trans, a sentarse a hablar, a escuchar las historias muy dolorosas, muy duras y de mucha valentía que tienen todas las personas trans en este país. Esto no es un capricho, ni es una ocurrencia, ni es algo eso, que un día me levanto así y ya. Esto es algo que la gente sabe de toda la vida y que lo ha sufrido toda la vida. Y el proyecto lo que viene es a darnos un derecho que sea negado desde siempre. Dice Daniela de Pavas que ella trabaja con la Caja Costarricense del Seguro Social y le gustaría saber de qué manera debería llamar a las personas trans al momento de darles atención. Muy importante, en la página del Ministerio de Salud y creo que la de la Caja también está disponible para descargar la norma de atención integral en salud para personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, etc. Y ahí viene explicado el procedimiento. Lo que se debe hacer es llamar a las personas, a todas las personas, por los apellidos. Una vez que la persona se acerca, se le dice cuál es su nombre y a partir de eso, si tiene el conocido como en la cédula, se puede anotar en el expediente y a partir de eso se le puede llamar por su conocido como. Pero la forma mejor para llamar a cualquier persona es apellidos y así no me corro el riesgo de discriminar sin saber, por ejemplo. Bueno, ¿Qué pasos siguen ahora en la Asamblea Legislativa ustedes desde el movimiento? Pues estamos sociedad civil. Nosotros esperamos que este proyecto se convoque prontamente. Ya tiene el dictamen unánime, favorable de la Comisión de Derechos Humanos y estamos esperando que en el plenario se convoque pronto y que tenga también la aprobación. Desde el Tribunal Supremo de Elecciones, un mensaje final para cerrar nuestro programa. Bueno, yo creo que los magistrados y magistradas desde su posición técnica lo han dicho, el tribunal tendría que trabajar mucho, tendría que reglamentar como María lo dijo, pero que estamos como institución en toda la capacidad de poder hacerlo en el momento en que un proyecto como este se convirtiera en ley de la República. Nos pregunta una persona, ya no nos queda tiempo, pero Cristina quiere saber si hay estadísticas acerca de esta condición en la población costarricense. Si se refiere como a saber cuántas personas trans hay en el país, no, pero prontamente se va a hacer un estudio de mujeres trans, no de hombres, pero vamos a tener algunos datos pronto. Muy bien. Excelente, muchas gracias Mariela, muchas gracias Mar, muchas gracias María y muchas gracias a usted que siempre está con Irreverencias. Quédese con Canal UCR TV Consentido.